Les doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión de la serie La Constitución nos une, un esfuerzo del Canal del Congreso y la Cámara de Diputados para contribuir al fortalecimiento de la cultura constitucional en nuestro país. En esta ocasión, dedicaremos el programa a analizar el tema Pobreza y Constitución. Para ello, nos acompañan dos especialistas en el tema, la doctora Eunice Rendón Cárdenas. Eunice, bienvenida. Muchas gracias. Ella es profesora del TEC de Monterrey e investigadora nacional nivel 1. También nos acompaña la maestra Verónica Salas Cisneros. Verónica, bienvenida. Gracias, David. Ella es profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana. Antes de iniciar a hablar del tema de este programa, los invitamos a ver un reportaje que hemos preparado para ustedes. A pesar de tener 12 tratados de libre comercio con 46 países y estar entre las 20 economías más vigorosas del mundo, México tiene un grave problema de desigualdad entre su población. La mala distribución de los recursos económicos, sumada a la precariedad del empleo y a las pocas oportunidades de ascenso social, han ubicado a México entre los países con mayor pobreza, según la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. Nuestro país ha dedicado esfuerzos para combatir el rezago, y para ello estableció en el 2004 el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL. Este organismo mide los indicadores de pobreza según 6 dimensiones. Estas van desde el ingreso, el rezago educativo, acceso a servicios de salud y seguridad social, hasta el acceso a los alimentos, la calidad de los espacios que habitan los mexicanos y los servicios básicos de los que puede disponer una familia. Para el CONEVAL, la pobreza extrema es cuando una persona tiene 3 o más carencias de las 6 mencionadas y además se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo. Sin embargo, las brechas sociales y económicas persisten a pesar de los más de 157 programas de apoyo que se han diseñado para acabar con la desigualdad. Por lo anterior, es necesario que el Estado propicie el ejercicio de los derechos humanos, así como el acceso de todos los mexicanos al goce del crecimiento económico y al acceso de la justicia como requisito indispensable para eliminar la desigualdad social en nuestro país. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que pueden seguirnos a través de redes sociales y formular preguntas en la dirección de correo electrónico que aparece en sus pantallas. Nos encontramos en esta ocasión en el vestíbulo del edificio C de la Cámara de Diputados en el Palacio Legislativo de San Lázaro. A nuestras espaldas se encuentra la rotativa en la cual se imprimió la primera edición de la Constitución de 1917. Y hablando de pobreza, Verónica, ¿qué debemos entender por pobreza? Bien, David, creo que el término pobreza nos permite jugar de alguna manera con los significados que este tiene según los distintos actores sociales a los que nos refiramos. Si pretendemos de entrada considerarlo como un fenómeno susceptible de ser cuantificado y por lo tanto evaluado, por lo tanto abordado desde una perspectiva, digamos, práctica, operativa, ¿sí?, podemos entender como el conjunto de indicadores que se van a presentar en una situación, puede ser personal, familiar, local, en distintos niveles, y que esto a su vez va a traer las consecuencias de carencia, limitación, ¿sí?, insuficiencia para la satisfacción de las necesidades básicas. Algunos de los indicadores que se han propuesto son aquellos que tienen que ver con los derechos sociales, como es la educación, la salud, como es la garantía o la seguridad alimentaria, ¿sí?, entre algunos otros. Desde luego, el ingreso juega un papel fundamental y hay quien está abordando, planteando también la cohesión social como un indicador importante para evaluar la pobreza. Sin embargo, si nos posicionamos de una perspectiva subjetiva, abierta a distintos significados, y realizamos, como ya lo han hecho algunos investigadores, una exploración, un estudio con la población a la que, a través de estos indicadores, identificamos como pobres, sí podemos encontrar una infinidad de definiciones, ¿de acuerdo? La pobreza puede ser no tener para comer el día de hoy, no contar con lo suficiente para enviar a los hijos a la escuela, no tener trabajo seguro, constante, continuo, de alguna forma, ¿sí?
como también lo puede ser las relaciones sociales en las que estas poblaciones se vean inmersas y que perjudican de alguna manera la cohesión de la localidad donde ellos viven. Asimismo, el ejercicio del poder se puede considerar también en una posición de pobreza a quienes se encuentran en una situación de dependencia, en una situación de desequilibrio o desigualdad. Entonces, la definición de pobreza, pues tendríamos que plantearnos cuál es el propósito que buscamos, que pretendemos, y es muy amplia, ¿sí? Es un concepto entonces que admite por lo menos una complejidad también de definiciones. Y Eunice, cuando hablamos de pobreza y tratamos de relacionarlo con la Constitución, ¿cuál es el vínculo que encontramos? Pues me parece que, como decía Verónica, al tener un concepto de pobreza multidimensional, es decir, sí es la carencia en la parte económica, como ya lo mencionaba ella, pero también entendiendo toda esta parte de bagaje social, es decir, de determinantes sociales que hay en una determinada población o comunidad, me parece que entendiendo esa visión holística de la pobreza y del concepto, y que además hay que mencionarlo, ¿no? Es algo que pues se ha ido avanzando en el mundo en esta definición. Anteriormente lo que se hacía, y por eso a veces no es comparable la pobreza de antes con la de ahora, porque lo que medíamos antes era en términos económicos, en términos de ingreso, que si bien, como ya mencionó Verónica, pues por supuesto juega un papel muy importante en el hogar y en la persona, es muy relevante entender esto desde la parte de derechos fundamentales, que es donde yo lo uniría con la Constitución, que tiene que ver con que una persona para considerar que no está en pobreza, pues tenga acceso a educación, como ya lo mencionaba Verónica, que tenga también acceso a salud, a seguridad social, a vivienda, que tenga también este término de cohesión social. A mí me parece muy importante, a partir de lo que yo también he hecho toda mi vida, que es trabajar en temas de prevención social justamente en comunidades, en donde esta cohesión social es muy difícil hasta de evaluar. Incluso, digo, ya entrando más adelante en los temas de evaluación, vemos que de los conceptos que tiene Coneval, el único que yo te diría que no me parece adecuado la manera que lo evalúan es el de cohesión social, porque es un término que es una dinámica social. ¿Cómo tú mides esta dinámica? Entonces, para eso hay otras herramientas que hablaremos más adelante, pero me parece que en cuanto a la Constitución, lo fundamental es entender que la pobreza se relaciona al tener este concepto multidimensional en donde la persona tiene que tener los derechos fundamentales y básicos para tener un bienestar adecuado y una vida adecuada, ¿no? Entonces creo que la Constitución de manera transversal da estos derechos, brinda estos derechos a la persona y pues por eso se deben cumplir y por eso el interés de entender la pobreza desde todas estas dimensiones y de también actuar de manera integral y transversal a partir de, por supuesto, elementos que la misma Constitución contiene. En la medida en que la Constitución se cumple, en la medida en que los derechos que están reflejados en la Constitución se llevan a la práctica, se hacen realidad, hay menos pobreza. De manera muy rápida, porque después abundaremos sobre ello, Verónica, ¿y cuál es la situación de la pobreza en nuestro país? ¿Cómo nos encontramos en términos de pobreza en México? Wow. Nos encontramos actualmente con un reporte, la última cifra que tengo yo conocimiento que reporta el Coneval, es aproximadamente de 53 millones de habitantes mexicanos en condición de pobreza. De estos, hay alrededor de 9 millones que están en pobreza extrema, ¿sí? Pobreza extrema quiere decir que al menos de estas garantías que ya mencionaba Eunice, hay 3 que no se cumplen, ¿sí? Entonces, estamos hablando de porcentajes elevados, o sea, cerca de la mitad de la población, más de 45% de la población se encuentra en pobreza. Más del 7% de la misma se encuentra en pobreza extrema. Entonces, la situación me parece que es grave, que es lamentable y que es urgente atenderla. Y aquí solamente utilizando algunos de estos, vamos a llamarle parámetros, que sirven para cuantificar de alguna manera esta pobreza. Abundaremos sobre esto después de esta pausa. En el 2016, el Coneval contabilizó que en México hay 53.418.151 mexicanos viviendo en pobreza, lo cual equivale al 43.6% de la población total del país. Actualmente,
Actualmente en México, 9.375.581 mexicanos viven en situación de pobreza extrema, cifra que equivale al 7.6% de la población total del país. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que pueden seguirnos a través de redes sociales y formular preguntas en la dirección de correo electrónico que aparece en sus pantallas. Y en esta dimensión de la pobreza que mencionabas, Verónica, en nuestro país, ¿cómo podemos ubicar a México en el contexto internacional? Bien, el país, México actualmente, hasta donde tengo yo información, que es con base en un documento publicado en el 2014, un reporte de la CEPAL, ¿sí? De los 14 países de América Latina, México, por la tasa de variación de la pobreza, se encuentra en el último lugar. Quiere decir que México, en lugar de presentar avance o disminución de esta condición de vida en su población, no solo se ha mantenido, sino incluso ha aumentado. ¿Sí? Están reportando alrededor de un 3% de variación anual. Esto es bastante con relación a otros países que han disminuido de forma considerable, ¿no? Entonces, a nivel, al menos de América Latina, la posición que México tiene es muy por debajo de lo deseado. También esto con los indicadores o los parámetros internacionales, pero desde luego aquí me gustaría, si me permites, David, hacer la acotación de que son parámetros fundamentados en la macroeconomía, ¿sí? Que tenemos que distinguir también de la situación microeconómica que se refleja en la vida cotidiana de la población. Cuando nosotros escuchamos o leemos las noticias de que finalmente estamos superando la pobreza, que la tasa de desempleo disminuyó, que el ingreso con el que contamos es suficiente para abastecer nuestras necesidades básicas, nos resulta un poco complicado estar de acuerdo, en el sentido de que en la vida cotidiana esto no se refleja, ¿sí? En la microeconomía las cosas se manifiestan de forma diferente y creo que sería importante y valdría la pena tomar esto en cuenta, ¿sí? No son los mismos parámetros, no son incluso los mismos, podríamos decir, recursos metodológicos para evaluar el impacto que estas medidas, estas modificaciones están haciendo y cómo repercuten, cómo afectan finalmente en la vida de la población concreta. Claro. Y en el caso mexicano, ser pobre en los estados del norte es lo mismo que ser pobre en los estados del sur, que sería la inquietud que surge a raíz de lo que aclara Verónica. Creo que incluso a nivel internacional uno de los retos es que como se mide la pobreza no es homogéneo, es decir, cada país también puede tener herramientas o mecanismos o indicadores incluso distintos que utiliza para medir esta pobreza. Por eso a veces las comparaciones son difíciles. A nivel también internacional, muchas veces y en términos económicos, Naciones Unidas y los organismos encargados también de estos temas como la PNUD, ¿no? Miden a la pobreza económica a partir de cuál es el porcentaje de personas que viven con $1 o $2 al día, por ejemplo. Entonces, si consideramos este parámetro que pudiera ser de alguna forma general o homogéneo en el mundo, pues ahí sí los peores países, digamos, en términos de pobreza económica son Mali, Nigeria, Zambia, en fin, países africanos. Por supuesto, como ya mencionaba Verónica, México con retos pues también muy importantes ocupa en esta escala internacional el lugar 62, ¿no? Si tomamos en cuenta esta medición. Y bueno, en América Latina también depende otra vez cómo se mida. En algunas de las misiones también sale como los 5 países más aventajados, digamos, en ese sentido, considerando otras variables. Países como Haití, por supuesto, salen pues en los últimos lugares en términos de la región. Y lo mismo creo que lo trasladaría a la parte del contexto mexicano. O sea, tenemos hoy hay conceptos diferentes a los que teníamos hace algunos años. Hoy se considera esto de pobreza multidimensional. Incluso los programas que trabajan para atacar esta pobreza, como lo es oportunidades que ahora es Prospera y que, bueno, no sé cómo se llame el sexenio que entra, pero al final son estos programas que justo buscan incidir de una forma más transversal en el tema de la pobreza, que ha habido algunas mejoras, según los datos que existen, pues el 27 estados hay alguna mejora en porcentaje. Sin embargo, también hay críticas al respecto de
bueno, han pasado de ser pobres extremos a ser pobres, como ya se mencionaba aquí, considerando la pobreza extrema como la falta de tres o más, ¿no?, de las necesidades básicas, y pobreza como una, al menos una de estas en carencia, ¿no? Entonces, me parece que sí cambia de región en región. Otro de los retos, ahorita me lo recordaron, que veíamos, es incluso para darles, otorgar estos programas sociales, miren, pues, qué carencia tienes. Y, por ejemplo, me pasaba en Michoacán, yo que estoy trabajando mucho en Tierra Caliente y me metí a los poblados así más alejados, pues la gente, por ejemplo, comía pescado en Coahuayana, porque era lo que había en el mar, y por tener pescado, entonces ya no entraban en el concepto de pobreza cuando era lo único que tenían porque estaba en el mar. Entonces creo que sí hay que considerar también estas especificidades que a veces se dan a nivel, ahora sí que local, y por supuesto que cambia, pero no solo cambia en términos económicos por a lo mejor la industria que pueda haber en el norte de nuestro país, incluso hablando, por ejemplo, Chihuahua, la maquila, en algunos lugares en donde, pues sí, en términos económicos se mueve más, pero también hay que considerar las otras vulnerabilidades, recordando pues que una vulnerabilidad es también el tener... ahora sí que desventajas, ¿no? Es la acumulación de desventajas con una posibilidad de daño. Y ahí también yo consideraría en términos de norte y sur, y otro tema en el que sí me he metido bastante, que es el tema de violencia, en donde también influye en la vulnerabilidad de una persona, así como lo hablamos en cuanto a la vivienda, a la alimentación, a la educación, a la salud, la perspectiva también de los lugares que han sido más violentados y atacados en su tejido social por esta vulnerabilidad, me parece que también entra en este concepto multidimensional, considerándolo otra vez desde la perspectiva de cohesión social. ¿Cuáles son los daños que una persona ha sufrido también en lo local debido a este tipo de conceptos? Entonces, sí cambia el sur y el norte en cuanto a lo económico, con más oportunidades quizá hacia el norte, ¿no? Y de lo que vemos muchas veces en los estados del sur, pero que también hay que considerar las otras dimensiones en donde también puede haber pues, un intercambio de visión, ¿no? Claro. En la mayoría de las ocasiones hablamos de que es este tipo de políticas públicas, programas, los que de alguna manera pueden atacar el problema de la pobreza, entendido como un problema genérico de la sociedad y del gobierno, por supuesto. Sin embargo, no solo son las políticas públicas, ¿no? Me parece que también hay, dentro de todo este complejo mundo de la pobreza, también hay aspectos que tienen que verse desde la perspectiva de la educación, y yo abundaría en el tema de la cultura constitucional, de cómo lo vemos, y lo digo simplemente por un dato. Hace algunos años hubo una sentencia, que yo creo que la recordarán, el caso Mininuma, de un amparo, donde uno de los, vamos a llamarle, uno de los razonamientos que hace el juez de distrito, es decir, el tema del dinero no debe estar relacionado con la negativa que tiene la administración pública, que tiene el gobierno para negar un servicio público. Y el tema de los servicios públicos se convierte en un tema central en el combate a la pobreza. Pero seguiremos hablando de este tema después de esta pausa. El 77% de la población chiapaneca se encuentra en los rangos de pobreza. Le sigue Oaxaca con 70.4%, Guerrero con 64.4%, Veracruz con 62.2% y Puebla con 59.4%. Los estados con menor proporción de pobreza en nuestro país son Nuevo León, Baja California, Baja California Sur, Coahuila y la Ciudad de México. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que pueden seguirnos a través de redes sociales y formular preguntas en la dirección de correo electrónico que aparece en sus pantallas. Y cuando hablamos de las políticas públicas, cuando hablamos de las sentencias de los jueces respecto de aspectos relacionados con el cumplimiento de los derechos que pueden de alguna manera atacar la pobreza de individuos o colectividades, ¿qué papel juega la sociedad? Bien, es muy interesante pensar la pobreza como un fenómeno no solo que atañe al Estado, sino que como el problema que preocupa al Estado, sino como una condición de vida en la que se encuentra una buena parte de la población, de la ciudadanía, y que por lo tanto es imperativo la participación social organizada, articulada, coordinada con las distintas instancias que el Estado dispone y habilita para que se atienda esta problemática.
¿sí? Si bien los programas de desarrollo social que tienen, que han venido evolucionando y tienen toda una finalidad de disminuir, si es que no en lo posible eliminar la pobreza, es importante también considerar la participación social activa de la población, no solo en el sentido de beneficiarios, como quien acude a recibir beneficio, valga la redundancia, permítaseme, ¿sí? que se recibe con estos programas, sino una participación más activa, una participación más comprometida incluso, ¿no? Una participación consciente donde se posibilite o se generen los mecanismos también de decisión, de participación social en espacios de decisión. Entonces, estamos aquí pensando, por un lado, en la sociedad civil, por otro lado, en el Estado y también el sector privado. Lo ideal, lo deseable, sería poder contar con una participación articulada de estos tres grandes sectores para poder realmente responder, como ya mencionaba anteriormente UNICE, de acuerdo a las necesidades específicas por población, por localidad, por estado, tomando en cuenta un elemento fundamental que hasta ahorita ha quedado fuera, como es el elemento cultural. Entonces, estamos ante un fenómeno dinámico, cambiante, por lo tanto, hay que hacer propuestas en este sentido. Claro. Yo lo preguntaba porque quería relacionarlo también con el hecho de que una sociedad que conoce sus derechos, que se acerca a la Constitución y sabe que hay en la Constitución, puede acudir a estas instancias para defender esos derechos. Y decía hace un momento que los derechos son servicios públicos. En la medida que tú, como sociedad, vas y exiges ese derecho, también hay una acción inmediata por parte del gobierno. ¿Para qué? Para prestar ese servicio. Y se mencionaba aquí que forma parte de parámetro, es decir, la falta de acceso a uno, de falta de ejercicio de uno o más derechos, va o lleva aparejado la calificación de pobreza. Pero, y en este conjunto de acciones, la evaluación, ¿qué papel desempeña? ¿Qué papel juega? Pues mira, creo que primero que nada, poner en claro esto, ¿cómo hacer valer las leyes? Muchas veces ya existen las leyes, lo que pasa es que no se cumplen, que creo que ese es el gran reto que tenemos en este y en muchos otros temas. ¿Cómo como ciudadanos? Y creo que ahí lo que Verónica menciona, pues también hace mucho sentido. También hay una sociedad más organizada, algo que se llama en términos de la teoría eficacia colectiva, que la gente se una para hacer efectivos sus derechos, que para ello hay que tener una pedagogía también de estos derechos, entenderlos y, bueno, hacerlos valer. Entonces, eso lo primero. Y para hacer valer estos derechos, creo que también algo importante es entender en dónde estamos y si mejoramos o empeoramos en términos de esta evaluación. Para ello, algo positivo que México ha pasado en términos de la evaluación de la pobreza es que existe hoy el Coneval, que al ser una entidad de alguna forma independiente también de la parte, ahora sí que del aplicador de la política pública, de las instituciones que implementan esta política pública para disminuir la pobreza, para reducir la pobreza, al final pues hay ciertos parámetros e indicadores que tenemos que ver y que evaluar de manera periódica, y creo que eso lo ha hecho bien Coneval. Entonces, a mí me parece positivo Coneval, con algunos retos en términos como el de cohesión social, en donde hoy con el INEGI, por ejemplo, con la ECOPRED, que fue una encuesta que hicimos en su momento en prevención del delito, que es de cohesión social y prevención del delito, que toda esta parte que a veces parece más una cuestión casi intangible, pues se puede ya parametrizar a través de indicadores y saber si una comunidad está o no organizada en términos de diferentes acciones que pudiera llevar a cabo. También hay otras evaluaciones a nivel internacional que no ahondamos en este programa, pero los ODMs, por ejemplo, los objetivos también del milenio, donde México también forma parte, y otra vez son transversales y hay que mejorar pues muchos de los parámetros que conllevan a la pobreza, y también el índice de desarrollo humano a nivel internacional. Y finalmente, creo que me gustaría cerrar con qué hacer. Pues hay que hacer acciones focalizadas que consideren a la persona no solo como el objeto de la política pública, sino como el actor principal dentro de estas políticas, políticas focalizadas en términos productivos, que incluyan a las comunidades y que realmente los comprometan. Es decir, pasar también a veces de una visión asistencialista a una visión constructiva en conjunto con esta eficacia colectiva a la medida de los lugares que consideren la cultura y el contexto. Se trata de un reto, definitivamente. Se nos está terminando el tiempo. Yo le pediría a las invitadas del programa un mensaje para nuestro auditorio. Bien, me gustaría invitar a la población, a la ciudadanía, ¿sí?, a de entrada profundizar y a conocer más en materia de derechos sociales,
a conocer también, como ya mencionaba David, los mecanismos para ejercerlos y para hacerlos válidos, y en este sentido, en esta medida, poderle dar vida a la Constitución, que nuestra Carta Magna efectivamente nos garantice las posibilidades de vida digna. Entonces, mi invitación es aproximarse, a conocerla, a profundizar y en lo posible ejercerla. Muchísimas gracias, Verónica. Eunice. Pues mira, yo un poco en esa tónica, invitarlos a que participen, por ejemplo, en la organización Nosotros, de la que formo parte justo del Consejo Ejecutivo. De eso se trata, de en cada lugar, en cada rincón de este país, nos unamos como ciudadanos y hagamos valer nuestros derechos. Ahí ya hay varias herramientas para este concepto de pedagogía constitucional y a partir de las leyes. Entonces, que se unan a esta organización, quienes nos escuchen, y que además veamos este tema de manera holística, integral, transversal, y que entendamos que es importante la participación de todos en todos los sentidos, sí en exigir, pero también en poder contribuir con nuestro granito de arena desde el sector privado, social o público. Me parece que la participación social, la participación colectiva en la consecución del ejercicio pleno de estos derechos es no solamente una labor del gobierno, no es solamente parte de las políticas públicas, sino especialmente un trabajo que tiene que hacerse por los actores sociales, por los ciudadanos que no son solo, como decía Eunice, el objeto, sino que deben ser el actor, el sujeto de este reconocimiento de los derechos en el plano constitucional y en el plano administrativo, si ese fuera el caso, o en el plano jurisdiccional, de la exigencia de su cumplimiento. Se nos ha terminado el tiempo, no me resta sino concluir agradeciendo a las invitadas su participación, a ustedes el favor de su atención y, por supuesto, cerrar el programa con la pregunta de siempre. ¿Qué tanto sabe de su Constitución? El reto de quienes participamos en este programa, su reto, es que lo sepa todo. Hasta pronto.